Hola a todos y bienvenidos a The Great Show de Pokémon. Bueno, estoy aquí en una nueva parte de mi guía de la Mega Power Persona número 14 ya. Si os acordáis, en el anterior capítulo atravesamos la jungla y capturamos al Mew al nivel 15, lo subí un par de niveles y tal. Y os pedí en el... que me comentaseis en los comentarios si queréis que lo utilizase o no. Bien, el vídeo es el vídeo de ayer, lo subí hoy martes 29. O sea, este vídeo será para mañana miércoles 30. Con lo cual, de momento, en este capítulo lo voy a utilizar. Si veo que la gente me dice que no lo utilice más, lo dejaré en el PC, pero bueno. Yo, de momento, lo he estado pensando y Mew me puede venir de puta madre para aprender surfear, para aprender vuelo. Y lo voy a meter en el equipo de momento. Si me decís que queréis que no lo pase y tal, yo lo dejo en el PC, no tengo ningún problema. En fin, a todo esto estamos en la ciudad esta, que voy a volver a entrar y volver a salir porque no me acuerdo cómo se llama. Colchisain City, vaya nombre también que le ponen. Vale, vamos al mapa de Ibarra. Y estamos aquí, que está en mitad del Dendrobium Path, Florescent Jungle. Y también hay que continuar aquí, Florescent Jungle. Vale, pues digamos que este sitio está en mitad de la jungla. Espera, le voy a bajar un poco el volumen, que me está tocando un poco las narices. Vale, ya está, perdonad. Ya lo vamos a tener. Y como os iba diciendo, este sitio está en la mitad de la jungla. O sea, incluso Pokémon dentro de la ciudad. Es bastante curioso. En fin, vamos a entrar en las casas y tal. A ver. A ver qué nos cuentan. O sea, esto es como una ciudad arbolada, pero en el suelo. En fin. A ver si hay algo más interesante. Vale. Que sí, que en estos árboles podemos hacer nuestra base secreta. Yo paso de bases secretas porque no... no le encuentro sentido en este juego tirarme a hacer bases secretas, pero bueno, no está de más que lo haya implementado también, vale. Aquí hay otro árbol. Mart. What the fuck. Supermarket. Vale. Bueno, pues parece ser que aquí hay un centro comercial. Hostia. Qué curioso, ¿eh? A ver, ¿qué no le vendes? Vale, no. Nos venden cosas para las bases secretas. A ver, ¿tú qué me vas a vender? Me mete 10. Que esto es poder oculto. Y MT43, que es daño secreto. O sea, no me apetece comprar nada. ¿Eh? Vale. ¿Qué dice este? A ver. Vale, que si compramos la MT esa, nos aceptarán en el grupo. Pues la voy a comprar, tío, simplemente porque... ojo, cuesta 3.000, macho. En fin, lamentable. Simplemente a ver que me puedo vender lo otro. No la voy a utilizar, ya os lo digo. La compro por comprar, o sea, a ver. O sea, me la hacéis comprar y nada, en fin. Vale, ¿en serio aquí solo hay mierdas para las bases secretas? O sea, ¿en serio os creéis que voy tan mal de dinero y os creéis que me va a parar a comprar mierdas para las bases secretas? Anda y que os zurzan, así de claro. O sea, así de claro. Simplemente voy a enseñar a ver qué hay aquí. Vale, aquí hay... joder, aquí hay... ¿cómo se dice? Tapices, o sea... alfombras, por decirlo de alguna manera. Pero nada, aquí parece ser que solo venden cosas para las bases secretas. A ver, bueno, aquí no. Aquí me venden de todos, Pokéballs. Vale, perfecto, pero de momento no necesito. Vale, aquí nos venden esto. Vale, aquí parece ser que me venden cosas más interesantes. Aunque en el centro comercial... aunque en el centro Pokémon también nos vendían cosas, la verdad. Hay doble tienda aquí. Gracias, Mile. Esto voy a comprar. Necesito comprar y voy a comprar al menos... es que yo me voy a quedar pobre. Voy a comprar 7 porque las necesito como agua de mayo. Y ya está, básicamente. A ver, ¿tú qué me hablas? Dicen que venden escamas corazón aquí. Vale, aquí tenemos toda la lista, una lista bonita de MTs que estará bien, interesantemente, por si necesitamos comprarlas. Perfecto, o sea, aquí venden de todo. En este sitio, en esta ciudad venden de todo. O sea, es perfecto. Vale, aquí nos venden todas las MTs. Que de momento no necesito ninguna, pero no descarto venir y comprar más. O sea que bueno, vale. Bueno, interesante saber que aquí venden las MTs. Siempre en este juego ponen todas las MTs a la venta, en los juegos del tipo este. O sea que nunca está de más. Vale, vamos a entrar en esta casa. Vale, vale, ¿me vais a dar algo interesantes? No, joder, no he hecho nada aún. Vale, aquí otra casa. Joder, esto es bastante grande. A ver, aquí un hombre con un azurril. Vale, pues nada, no me dices nada interesante. Y no sé qué más habrá aquí por la derecha. A ver si alguno de estos me da algo. Vale, no nos dices nada tú. Monte Dandelion, o sea, un monte que se llama Dandelion, que será un poco raro, vale. Más casitas por aquí, joder. A ver, en esta que nos dan,
Si es que nos dan algo. Nos da una roca. Y que no la necesitamos. ¿What? ¿Nos han dado un aerodáctil? ¿Nos han dado un puto aerodáctil? Dios, 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 Dios. No sé qué hacer, porque este tío... De Pokémon de roca no tengo ninguno, ¿no? Pokémon de roca no tengo ninguno. Pokémon de roca no tengo ninguno. Vale, ya he encontrado mi pro... Chavales, ya he encontrado mi Pokémon volador. Ya he encontrado mi Pokémon volador. Lo único que estoy un poco jodido... A ver, no sé qué dice este tío. Vale, vale, pues nos ha dado un aerodáctil. Cosa que... Ese tío no nos decía nada. Cosa que muy interesante que nos hayan dado un aerodáctil, ¿eh? Chaval, te vas a llevar al principio para levelearte. Interesantísimo. Battle Room, Cochinchin City. ¿Esto qué narices es, tío, Battle Rooms? Vale, nos da la MT45, que será retribución, si no lo recuerdo mal. A ver, MT45, lo único que me toca un poco las narices es que está... Ah, no, atracción. Vale, pues nada. ¿Qué sitio es este? ¿De qué va este sitio? A ver. Verdantuf. No. Sí. ¿Qué mierdas es esto? Info. No sé. No sé, pero bueno, vamos a probarlo porque... A ver, tres Pokémon. Este primero, este segundo y este tercero. Y vamos a guardar el juego, por si las moscas. Pero bueno, a ver qué nos... A ver. Ah, tío, esto es el frente de batalla, tío. ¿Qué mierdas es esto? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo atacar? Sí. O sea, ¿por qué mierdas... ¿Por qué mierdas no podía atacar? Vale, ¿qué nos dicen esto? Hay una regla crucial que debe ser obedecida. Los entrenadores son permitidos solo cambiar su Pokémon dentro y fuera. Los entrenadores son... se les prohíbe ordenar a sus Pokémon. Los Pokémon actúan acordando su naturaleza en batalla y por su propio destino. Tú debes crear tu Pokémon y mirarlo. Si tú consigues el honor de vencer tres entrenadores seguidos, te presentaremos un precio. ¡Vaya basura! O sea, básicamente yo pongo a mi Pokémon y no les puedo dar órdenes. Y mi Pokémon hace lo que le sale a la nariz. Y tengo que escoger tres Pokémon. Solo se me permite cambiarlos. ¡Vaya mierda, tío! O sea, ¿quién quiere ver que tu Pokémon solo como pelee? O sea, ¡vaya basura, tío! ¿Qué gracia tiene eso? O sea, por favor, comentarme. Porque es bullshit, tío. O sea, lo que me acaban de decir. En fin. A ver. En fin, nada. Tú no me dices nada. Sí, abra teleport. No, abra teleport. Nada, no me dices con nada. Abra teleport. O sea, ah, mirad, aquí está. Aquí está el gimnasio de Pokémon. Artista de la naturaleza. Y tiene una pinta de ser un gimnasio tipo planta. Que te cagas. Que te cagas. O sea, a ver, ¿qué nos dices esto? ¡Ah, este es Wint! Este es Wint, chavales. Este es Wint, el de Victory Fire Resolute. Gracias mucho por tus semillas y por todos tus consejos, Slater, que es el líder del gimnasio. Esto es lo que necesito ahora. Dice, el Slater este parece ser que es el líder del gimnasio. Tú eres bienvenido, señor Wint. Es un honor. Dice, hey, tú debes ser Tony. Jacob, que es el tío del Mega Charizard X, me contó algo sobre ti antes. ¿Estás aquí para aprender algo más sobre jardinería? Dice, no, solo por la medida, bien. Este entrenador viene para conseguir tu medalla, Slater. ¿Estás preparado? Dice, si no te gusta la jardinería, entonces no tengo nada que decir. Ven adentro cuando estés listo. Dice, parece ser que tú has hecho a Slater infeliz, Tony. De hecho, si yo fuera él, también estaría enfadado. Solo estaba bromeando.
Llévate esto. Jacob lo ha preparado para ti. Y nos da la, la MO4, que es fuerza, vale. Supongo que conseguiremos la medida. Utilizar la fuerza en este medio. Si tú quieres, tú puedes visitarme en Ula Town cuando quieras. Por supuesto, Jacob estará allí también. Él también debe estar esperándote. ¿A dónde se va el Gardener este? Ah, no, Winter, al que tenía el otro pelo. Del otro color, en fin. Dice, sé que tú quieres una media, entonces ven adentro. ¿Y por qué Queen lleva pelo? No sé, tío, no sé. Muy raro. A ver, gimnasio ese tipo planta. Pues aquí lo tengo muy jodido, ¿eh? Lo tengo muy jodido, machos. Por eso tengo un volador y al nivel 5. Vamos a ver si lo podemos entrenar algo, pero nos van a dar por culo. Oye, que tengo corte. Capullos, o sea. A ver. Joder, macho. A ver, vale, parece ser que por aquí no se puede. A ver, ¿tú quieres luchar? Sí. Vale, pues quiero luchar a este tipo. Vale, vamos con un go-out. Sí, fácil, nivel 42. Derribo. Takedown, vamos con psíquico. Joder, macho. Me está tocando las narices este gimnasio. Este gimnasio me va a costar, vale. Aerodáctil suba al nivel 6, suba al nivel 7, suba al nivel 8. Aprende agilidad. Y vamos a volver con Aerodáctil. A ver, Cacturn. Vale, a ti te puedo reventar con cualquiera, la verdad, un poco. Joder, macho. Ahora entiendo por qué me vendría bien lo otro, tío. Porque la verdad es que entre la gimnasia tipo planta no tengo mucho que hacer. Vale, garra dragón fuera. Aerodáctil nivel 9, Aerodáctil nivel 10, Aerodáctil nivel 11. Y esta nivel 44, vale, perfecto. Y nos da a knife. Vale, o sea, nos da un cuchillo que con eso podremos cortar los arbustos esos por el camino. Pero, vale, me envías un Florges al 43. Vale, un Florges me la reempamplinfla bastante. Porque con un garra metal te voy a reventar. Vale, hoja mágica. Vamos, otro garra metal. Fuera Florges. Aerodáctil nivel 12. Pero creo que... Vale, nos da otro cuchillo. Vale, con estos cuchillos creo que lo que podemos hacer es cortar los tipos estos. Vale, un Parasect nivel 42. Este tipo me puede tocar un poco las pelotillas. Porque, bueno, vamos con Rock Slide. Al ser de tipo bicho le joderá bastante. Otro Rock Slide, perfecto. Avalancha, Parasect debilitado, Aerodáctil nivel 13, Taladramon. Fin, es que esto entra en Aerodáctil así, tío. Ferrozone nivel 44. Estoy pensando en hacer una cosa, chavales. Estoy pensando en hacer una cosa. Vale, hoja aguda. Vamos con terremoto, esto. Vale, defensa ferra, me la pela bastante. Vamos con terremoto. Y ahora sí, debilitado Ferrozone. Aerodáctil nivel 14 y este también. Vale, nos da otro knife. Vale, aquí. Vale, aquí está, perfecto. Hemos cortado un de esto. Y lo que me está extrañando es que necesitaría el lanzallamas Flamethrower, la MT de Flamethrower. ¿Por qué necesito la MT de Flamethrower? Porque va a ser la clave, tío. Tengo Pokémon que la pueden aprender. What the fuck. Se ha bugueado el juego. Necesito Flamethrower, esto es la MT, no me acuerdo qué MT era, pero la podremos encontrar bastante fácilmente aquí, en el de este. ¿Dónde narices está el Mark? O sea, el mercadillo. ¿El mercadillo dónde narices está, tío? O sea, he pasado por... Ah, aquí estás. Vale, necesito Flamethrower, que era la MT... No, la de 30 rayo. A ver... Parálisis... Vale, no... Aquí no está. Eso es la 36, creo. No. MT50 sofocó. Un momento, voy a pararlo y lo voy a buscar hasta ahora. Vale, lanzallamas en tercera generación. Un momento, que no. Lanzallamas en tercera generación es la MT35. O sea, que está aquí, pues. De la MT35. Vale, aquí no. ¿Quién nos vende la MT35? No, la MT35 nos la vende el tío de arriba, la he pasado. Bye, MT... Ah, no. Joder, pues no. Pues será el tío este aquí a la derecha. La MT50 es sofoco, ya os lo digo. Vale, 35. Aquí está, Flamethrower. Necesito una 3000, voy a parar la cara, pero bueno. La necesito bastante. Y ahora a ver qué Pokémon me puedo aprender lanzallamas. A ver. Sarkozy, este está dispuesto. Y Mew también. Y Aerodáctil incluso puedo aprenderme lanzallamas. Pero es que Aerodáctil no puedo hacer mucho. O sea, el problema es que lanzallamas es un ataque especial. Y tú cuando tienes ataque especial, como podéis ver, una puta mierda ataque especial, o sea. Bueno, aunque Aerodáctil tampoco creo que tenga mucho más ataque especial, la verdad. O sea, es que el problema...
Es que este cuánto tiene ataque especial. Tiene menos, en fin, menos. En fin, ya veré. De momento me la guardo porque es una putada, la verdad. No tengo vuelo tampoco. Y me han metido este gimnasio aquí a contraluces. O sea, que me toca un poco las narices. Pero bueno, en fin, vamos a seguir luchando contra los entrenadores y ya veremos lo que hago, ¿eh? Ya veremos lo que hago. Vale, contra todos estos ya hemos luchado. Vamos a cortar el arbusto. Y aquí hay otro arbusto. Joder, macho, esto está lleno de arbustos random, tío. Que no sé si los tengo que cortar todos. Pero bueno, en fin. A ver, tú, un Pokémon, un Sceptile al 44. Uf, es que el problema es que tengo estos dos que no sirven de mucho, la verdad. Vamos con Psicópata, a ver si es... Hoja aguda, Fake Out, para hacerle perder un turno. Y simplemente podemos meterle Psíquico. O sea, podemos meterle un Psíquico perfectamente. Otro Psíquico. Y Sceptile debilitado, Aerodáctil sube al nivel 15. Perfecto, aprende Mordisco. Y nos da un Knife, vale. Con esto podemos cortar este arbusto. O sea, podemos ir cortando todos los arbustos. Supongo que tenemos que... luchar contra todos. Vale, tienes un Lombre al nivel 42. Plantaurus, es que con Plantaurus... Hombre, puedo meterle el Poison Powder, porque tampoco pueden hacer mucho contra este, por ejemplo. Puedo hacerle esto, irlo envenenando y arrearle con cortes, que tampoco es que con cortes, simplemente para que haga algo, pero bueno. Es algo que puedo hacer, que no está nada mal, pero bueno, en fin. Nivel 16, me va a sacar un Simisage, yo sigo a lo mío, necesito que este suba de nivel, está al nivel 43, vamos con Sarkozy. Creo que Sarkozy puede dar... Mira, la maza de Silbato, vamos con Garra Dragón, presionar, Garra Dragón... Garra Dragón, vale, perfecto. Y Garra Dragón, creo que este gimnasio me lo puedo pasar perfectamente con los Pokémon que tengo. Pero bueno, Go Out, vale, vamos con esto otra vez. Vale, me vas a sacar un Go Out nivel 43. Y vamos con Psicópata mismo. Va a hacerme de síntesis, vale, nada. Vamos con, vale, joder, macho. Derribo. Otro psíquico. Y otra síntesis. Y otro bájale la puñetera defensa especial, por favor. Joder, vete a cagar con la síntesis. Y ahora sí, muerto. Go, debilitado, Aerodáctil me gana 727, me suma al nivel 17. Y ya está, vale. Y nos da otro knife, vale, nos da otro cuchillo. Con el cual podemos cortar los arbustos que nos encontramos por el camino. Ese es el arbusto de la central. Pero bueno, yo quiero luchar contra todos los entrenadores simplemente porque esto es una guía y tengo que luchar contra todos. Y así, pues enseñaros qué Pokémon tienen. Vale, Leaf Blade, vamos con Terremoto, Earthquake. Vale, va a hacer arraigo, se va a recuperar algo vía cada turno, pero me la pela bastante. Y me envió un Ferrothorn, vale, Aerodáctil nivel 18 y ya está, vale. Otro Knife, vale, gracias. Vale, vamos a cortar por aquí. Vale, tiene un Tangrowth, ese es su Pokémon, un Tangrowth. Vale, una bomba es un nivel 43, me vendría de perlas tener lanzallamas en este tío, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? No más, muerto. Rayo hielo, putada, macho, rayo hielo, una putada enorme. Vamos con Rock Slide. A ver. Claro, el tipo hielo, vale. Perfecto, Aerodáctil, Venusaur. Vale, sí, vamos a meter Aerodáctil y Venusaur va a ser bastante sencillo. Vamos a ser bastante sencillo. Voy a meter a este simplemente. Mira, perfecto, me ha hecho Sludge Bomb. Vamos con Terremoto. ¡Ay, el tipo veneno! ¡Ay, el tipo veneno! Aerodáctil nivel 19, este va subiendo de niveles. Y Taladramon también, vale, perfecto. Vale, pues nos da otro cuchillo y ahora sí que sí, vamos a intentar luchar contra todas, vale. Tiene cuatro Pokémon, un Snover. Vamos con Taladramon, lo puedo hacer todo, vale. Vale, fuera, perfecto, Snover, debilitado. Joder, es que no da nada, tío. O sea, no da absolutamente nada. A ver, Floet, nivel 42. Joder, es que Taladramon lo puedo hacer todo con él. Aromaterapia, vale, sí, no sirve para nada. Adiós, Floet, vale, perfecto. Nivel 48 para este. Parasect, Hongosect, en mis motes. Y vamos con Taladramon, tío. Me va a dar... Vale, me hace espora, me lo duerme. Pero bueno, vamos a intentar a ver si... Vale, me hace chupavidas, que no hace nada. Chupavidas otra vez, venga, levántate, levántate. Que el chupavidas no te hace mucho, pero... Vale, Rock Slide. Vale, fuera, Rock Slide, debilitado el Parasect. Aerodáctil gana algo de experiencia, nivel 20. Ludicolo, madre mía, con el Aerodáctil, tío. O sea, tienes que subir de experiencia algo, tío. Hombre, Aerodáctil me mola bastante. Y Ludicolo es de tipo... Es daño neutral contra... Vale, vamos con esto, envenenarlo. De todas maneras, contra el Mega Venusaur poco pueden hacer. Y de hecho crítico, mirad. Mirad todo lo que le he quitado, la verdad.
O sea, bastante, bastante bien, la verdad. Vale, otro cuchillo. Vamos a cortar todas las plantas, que supongo que lo tenemos que hacer. Contra este ya hemos luchado. Y vamos a cortar todos los arbustos estos que nos encontremos por el camino. Creo que ya está, ya hemos luchado contra todos los entrenadores, con lo cual me voy a ir a curar as fast as I can al centro Pokémon. Pasa que tengo problemas porque tengo dos Pokémon que están bajos de nivel. O sea, ahora ya tengo 6, tengo un equipo bastante consistente, bastante compacto, bastante débil al tipo agua, aunque tengo un Venusaur por ahí que lo resiste. Pero tengo a Mew, que me puede servir, tengo a Aerodáctil, que me puedo aprender vuelo perfectamente, y fuerza también. O sea, puedo repartir las semillas bastante bien. Y bueno, en fin, un poco todo lo demás, ¿vale? Vale, vamos a cortar todos los arbustos estos, que a lo mejor tendremos que cortarlos para luchar contra el líder. No, no lo sé, la verdad, no lo sé, no tengo ni pajolera idea, pero creo que contra todos los entrenadores ya hemos luchado contra ellos. A ver, por aquí ya está. Vale, contigo ya hemos luchado. Esto también está cortado. ¿Esto es un arbusto para cortar? No, esto no es nada, simplemente. Simplemente, mira, aquí queda... Oh, no, ya está, es que ya hemos cortado este también. No, yo creo que... Voy a ver si me quedan knives. Creo que no, o sea, creo que no, básicamente. No, no me quedan nada, no me quedan cuchillos, con lo cual... La siguiente... Ah, sí, mira. Vale, perfecto. Y aquí está el líder. Vale, pues este tío tiene un Tangrowth. Aquí Aerodáctil sí que te voy a switchear. Te voy a cambiar por Taladramon porque... Voy a meter a Psicópata primero. Recordad que tenemos a este que nos puede servir de mucho. Mew y Aerodáctil pueden hacer de support, que nunca está de más. Y vamos a por él. En fin, voy a guardar aquí antes porque... Porque sí, porque paso de perder otra vez contra este tío. Ya está, ya. A ver qué se nos presenta. Tiene un Tangrowth, atención. Vamos a ello, dice. ¿Recuerdas que prometí que aceptaría tu desafío? Como líder de gimnasio es importante presentarme a mí mismo. Soy Slater, un jardinero. Lo que es más, soy un líder de gimnasio. Soy muy bueno entrenando Pokémon de tipo planta. Algunas gentes miran a los Pokémon de tipo planta como Pokémon frágiles, pero ellos no lo son. Ellos pueden absorber la energía de la tierra, por lo tanto ellos pueden fácilmente volver a ganar su salud. ¿Tú lo entiendes? Tenemos raíces. ¿Qué harás, Tony? Pues bueno, vamos a ver si podemos vencerte. Tendrás 5 Pokémon seguro. Espero que tenga 4, pero tendrá 5. 1, 2, 3, 4. 4, vale, perfecto. Gogout, el primero. Vale, pues el primero de lujo porque... bueno, tengo psicópata, vale. Que por cierto, psicópata es Jinx, me acabo de dar cuenta. Vamos con Fake Out. Ahí estamos. Le quitaremos algo de vida, que nunca está mal. Retrocede, ganamos un turno y ahora le metemos la atracción. Gogout, supongo que tendrá cosas físicas. Aunque los... Vale, Horn Attack, ¿veis? ¿Por qué le he hecho eso? Vamos con Psíquico. Si me puedo cepillar a Gogout con Psicópata, está bien. Recordamos que tenemos Magnitud. ¿En serio tienes Magnitud? Bueno, pero he hecho Magnitud 5. No me quitará nada, vale. Como podéis ver, Magnitud es un ataque... Magnitud es un ataque físico en este juego. Vale, no, tío, no. O sea, me ha hecho batido. Vale, Magnitud 5. Vamos a ver si le puedo arrear. Tiene la Valla Cidra, obviamente. Vale, le ha bajado la defensa. Magnitud 9. Ah, pero me estoy quedando sin destes, con lo cual voy a hacer aquí una cosa. Vamos con Plantaurus. Vale, sí, has batido, da igual. Vamos con esto. No me falles el Poison Powder. Vale, ahora estás envenenado. Caerás muriendo. Y vamos a corte. Vamos, tío, vamos a ir cortando. Ay, la madre que lo parió, tío. Esto me toca bastante la polla porque no tengo nada para hacerle, tío. A ver, chavales. Lo he envenenado, muy bien, lo he envenenado. Pero el problema de este envenenamiento es que... Magnitud 9... ¿What? El problema de este envenenamiento es que... Vamos con ataque ala, a ver cuánto le quito. Que no le quito una mierda, la verdad. O sea, vale. Pues mirad, Aerodáctil me ha salvado el combate, lo único que he perdido al otro, la verdad. En fin. Nivel 21 para este, pero es que nada, o sea, no quito nada, tío. Es que... A bombas no... Le tengo que enseñar tóxico a este, ¿eh? Vale, a Bombasnow es fácil de vencer en teoría. Vamos con este. Pero macho, a Bombasnow es una gran putada. Que por cierto, aquí la habilidad nevada no existe y no se la pueden poner, en fin. Vamos con Avalancha, esto le tocará bastante las narices. Recordemos que a Bombasnow tiene bastante debilidades. En fin, perfecto, espero que retroceda. Vale, perfecto, ha retrocedido. ¿Qué tienes? ¿Restos? ¿Tienes restos? ¿Tienes la valla? Valla Cidra, obviamente, tiene Valla Cidra. Bueno, pues ya está, ni la Valla Cidra te va a salvar.
Vale, tiene una Bomasnu, que al menos a Bomasnu es fácil de vencer. Fuera Bomasnu, no te quiero ver. Algo bueno de experiencia. Y me envió un Breloom, vale, Breloom. Joder, es que aquí uno de tipo volador me vendría de lujo. Vale, Breloom, vamos con Psicópata. Que al ser Breloom de tipo lucha, a Psicópata podrá dar buena cuenta de él. Vale, me envías un Breloom. Vale, en teoría este gimnasio no debería ser muy complicado. Nivel 47, vamos con impresionar. Vale. Luego retroceder, le quito un poquito de vida. Y ahora sí que le voy a meter el psíquico directamente. Y espero que lo mate, vamos. Lo tendría que matar, sí. Vale, perfecto, Breloom debilitado. Al menos ese impresionar ha servido para algo, pero bueno. Y me envía a su Tangrowth. No voy a cambiar de Pokémon. Lo vamos a inutilizar completamente en ataque, haciéndole atracción. Bueno, haciéndole encanto, mejor dicho. Y a ver ahora qué nos tiene este tío. Vale, ya le he bajado el ataque por dos. No sé qué tendrás, pero... Vale, tienes maldición. Esto no me hace ni puta gracia. Vale, vamos con ataque. Te bajo el ataque y me haces cuchillada. Vale, crítico. Vamos con psíquico. Vale, se sigue haciendo maldición. Ojo que esto no me hace gracia. Ojo que tiene restos. Ojo que esto empieza a ser una gran putada. Y necesito aquí hacer algo ya contra este tío para contrarrestar los restos, que va a ser un polvo veneno. No me falles el polvo veneno. No me falles el polvo veneno por dos veces, joder, hostia. Y menos aún esto, tío. Vale, Poison Powder, vale, ahora sí, ahora estás envenenado. Lo único que este tío se está subiendo a saco, el de este, vale, vamos con esto. Vale, me lo mata, me lo ha paralizado. Polvo veneno actúa. Vale, pues estoy jodido. Estoy muy jodido. Porque no tengo nada. Es, bueno, en fin, garra mental. ¿Qué coño? Rock Smash, Earthquake. Estoy muy jodido, la verdad. O sea, vamos con garra metal, a ver. No, tío, no me falles la garra metal, tío. O sea, menos le va quitando cada vez. Vale, garra metal, vale, grande. Grande, grande Taladramon. Vale, pues vencemos al líder Slater. Y dice, hemos perdido otra vez. Desde que perdimos todas las raíces, la conexión entre nosotros y el sueldo. No, es demasiado tarde. Bueno, aquí está tu medalla Butch Badge. Butch Badge, que no sé exactamente cómo se traduce eso, pero bueno, en fin. Bueno, lo que me ha costado este ha sido bastante random, este gimnasio tipo planta, pero hemos conseguido la cuarta medalla. Vale. Bueno, todos los pongo hasta el nivel 50, te obedecerán con el poder de la raíz. Bueno, Butch es que no sé muy bien qué es. Incluso eso con los... En fin, y nos puede utilizar... podemos utilizar fuerza. Y nos da la MT-19, que esto que es... Gigadrenado. Pues esto para el Venusaur pude ir de putísima madre, la verdad. Pero bueno, ya decidiré más tarde si le pongo Gigadrenado o con las drenadoras ya tengo suficiente. Pero bueno, no sé. Gengar, Venusaur lo tengo como un wall defensivo y es lo que sirve. Vale, a ver, ahora el equipo tenemos un equipo bastante curioso, ahora si más no. Curioso, o sea, entre Aerodáctil, que por cierto, Aerodáctil no le he puesto mote, y ya le pondré mote, le pondré Aerofrágil, ¿eh? De hecho, es mi mote para el Aerodáctil que ya tengo, que utilice en la guía. En fin, vamos a curar, yo creo que de momento el sextete que tengo, tenéis que decir si Mew lo queréis que lo saque o no. De hecho, no lo he utilizado para nada en esta parte de la guía, podéis seguir opinando y tal, y ya en la siguiente ya veré lo que hago. Aunque bueno, Colchisin City. Vale, pues bueno, al menos este gimnasio no ha sido extremadamente complicado, que eso os agradece siempre. Vale, pues ya estamos por aquí, hemos explorado toda esta ciudad. Y lo siguiente será ir a Hula Town. Que esto no tengo ni pajolera idea de dónde coño es. Hula Town. Hula Town, debe ser de aquí, Hula Town. E incluso podemos volver a Spirulina City, o sea, en el siguiente capítulo llegaremos hasta aquí y nos haremos todo esto. Y ya nos habremos hecho toda la vuelta esta. Esto no sé qué es. Mantis City. Aquí tampoco hemos estado, pero bueno. Tenemos fuerza importante, ya la podemos utilizar fuera de combate y tenemos un buen equipo, yo creo, tenemos un buen equipo ya. No teníamos ningún Pokémon de roca, ningún Pokémon volador, hemos completado el equipo con eso. Y nada, tenemos Pokémon de roca, tierra, acero, en fin. Muy bien, muy interesante. Yo de momento lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis, darle like, me gusta, me pide chamar en Boku. Nos vemos en la siguiente parte de mi guía de Pokémon. Mega Power Version, hasta la próxima, adiós.